Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Elaine Enríquez y es un gusto compartir contigo. Vamos a la palabra en Proverbios 3, versículos 13. Dios nos dice: Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Podemos ver la importancia de la sabiduría, que es de gran bendición para nuestras vidas. Cuando algo es de bendición, no sería del todo lógico que sea necesario dar los pasos para adquirirlo o buscarlo, porque vendría de Dios. Nosotros los cristianos no estamos llamados a un estado de no actividad. Miremos a Salomón. El deseo de su corazón era obtener la sabiduría y se le fue dada. Nosotros debemos de pensar y pasar tiempo en aprender y educarnos para obtener el estado de ser equipados por el conocimiento a través de la palabra. ¿Qué nos dice Salomón en Proverbios 3, versículos 14 y 15? Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La sabiduría está basada en la verdad y no se compara con ningún deseo que puedas desear por encima de las sagradas escrituras. La sabiduría refleja muchos beneficios. La sabiduría más importante es conocer a Dios. En Proverbios 3, versículos 16 al 18, nos refleja lo siguiente: Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus verdades paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. La sabiduría ofrece muchos beneficios, como los siguientes: días largos, riqueza espiritual, honor, paz, vida abundante, entre mucho más. Pídele a Dios sabiduría y que te permita ver la sabiduría como un regalo de Dios para tu vida. Espero este mensaje te motive a buscarlo cada día más. Síguenos en nuestra comunidad de las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube en OVM Radio, donde hay mucho más de nuestra programación. Hazle clic a la campanita para más notificaciones del segmento Un Momento de Motivación disponible para ti. Si necesitas oración, escríbenos al siguiente correo electrónico: ovmprayforme@gmail.com. Dios te bendiga y Dios te cubra y te vista con su sabiduría. Hasta la próxima.